Y vamos a enviar un saludito por ahí para toda la gente que hizo posible este evento, todo este evento posible, la gente que estuvo apoyando, las personas que radican allá en la Unión Americana, Rocío Soriano Sánchez, Dulce María Soriano Sánchez, Beatriz Soriano Sánchez, Carla Sánchez Vázquez y Fabiola Sánchez Cisneros. Un saludo muy especial para ellos. Y bueno, más al ratito vamos a estar mencionando también toda la gente que estuvo brindando y apoyando con su evento de arena para que todo este evento fuera posible. De parte de los amigos de Banda Relicario, vamos a continuar con más temitas para que, en lo que se va calentando la pista para que se le hagan jaripeo, compadre. Avanzamos, esto dice. Ahí para toda la gente que está diciendo saludita de la buena, a la ola de borracho. Suena, compadre, dice. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre.
jinetes, porque vamos a ver la lista de los toros el día de hoy. Los toros yunimaniáticos, señoras y señores, son 10 toros. Está el maniático, está la amenaza nocturna, sustancia XY, la sustancia X, apretal de grapa, el taxista Fifi, el tizne, el teorema de Pitágoras, el último mohicano, centella y el cantinero. Esta es la lista de los toros que vamos a jugar el día de hoy. Así que vamos a esperar solamente para ya que los muchachos jinetes se preparen. Cuestión de dos o tres temas y arrancamos con la festividad. No hay, y damos el cerrojazo de feria. Así que mi banda Relicario, tóquese un tema chingón para la gente del Molino, la gente de Vistahermosa, la gente de Huajuapan, la gente de Cácalo, la gente de San Pedro Yodoyuxi. Hoy está presente. ¡Márquele, márquele, márquele! ¡Suéltale, Molino! Seguimos avanzando, ahora se hace bonito, continuamos con la música. Se va preparando a la gente de Jalipeo. Estamos a punto de iniciar, primo. Ahora con ese bonito, que sigue la cosa del cielo. Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí que yo soy un venado y yo soy amarrado. Ay, mujer, dime que este es un cuento, por favor, que no soy un venado y yo soy un pegado. En Puerto Rico, si tú vienes a ver chichón, a las casas están jugando, son rumores. Yo tengo un nevallón, andando por callejones, a las casas están jugando, son rumores. Y cuando fue en amor, tenía amantes por un montón, a las casas están jugando, son rumores. Que de botella vacía, están vallenos los rincones, a las casas están jugando, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el ver, eso a mí me mortifica, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un venado, que no soy un venado. Puerto Rico estaba llena de chichón, las casas han jugado, son rumores, son. Que de botellas vacías estaban llenas los rincones, las casas han jugado, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el verano, está mi nuevo típico, el verano. Que no me guste en la esquina, el verano. Esa es a mi memoria típica, el verano. Yeah.
Gracias muchachos de la banda. No supieron que decirme y tuvieron que invitarme a cambiar de mis amores. Qué cosas hacen los grandes. Deja un segundo que la deje bien molida, pero no con mucho corte para que le dé salida y que si tenía valor. Que le entrara a la movida. Cada vuelta se molinó y no deja de girar, porque muchos la procesan, pero ¿quién la compras más? Esto sí que es buen negocio, no me lo van a negar. ¡Cállate el molino, viejo! Cuando te agarra la ley, ni tampoco les presumas que no más eres el rey, ni te comas tú solito cuando tengas el pastel. Todo el y girando se quedó, como no le quise entrar, esto me decía el patrón. Te esperamos, tú eres hombre de valor. Mi gente se me enloquece cuando lo ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Yo me pasé en el molino, hey, mi Cheyenne en el año. Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano. De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando, mientras tenga comprador. En los Estados Unidos, allá existen los mejores. Compra 100 kilos de polvo, como comprar unas flores. Ay nomás mi banda, que se escuche fuerte el aplauso para estos grandes jinetazos. Vengo fuerte el aplauso. La admiración de toda la gente del estado de Oaxaca y más allá de nuestras fronteras. Amas y caballeros, una ganadería que viene por acá representando hoy a Santiago Cacalucepet, Oaxaca. Pero antes ya llegó nuestra reina. ¡Ya llegó nuestra reina de la feria! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! A ver, ¿dónde está el chiflido de los hombres? Eso es todo. A esa de rojo, yo la conozco, es la reina. ¿Sí o no, compadre? ¿Sí o no, compadre? Venga entonces del equipo de trabajo de Rancho Yudini, desde Santiago Cacalucepec, Oaxaca, sí, México. Hoy recibimos a Rancho Yudini en el molino Guajuapan del León, Oaxaca. ¿Dónde está ese aplauso extraordinario? Regálenle usted el aplauso. Venga ese aplauso, sí señor.
Allí está, señoras, señores, la otra cara de la moneda. Hoy Rancho Yudini está por demás decirlo, pero nunca va a sobrar por allá, señoras y señores. Yudini, allí está en el cajón, en nuestra lengua madre, allá en Cacalostepec. Tenemos la fortuna de aún practicar de hablar nuestra lengua madre, que es el mixteco. Yudini significa sombrero. Allí está entonces, señoras y señores, nuestros grandes amigos del Rancho Yudini, que el día de hoy están presentes en este lugar con 10 toros yudimaniáticos. Señoras y señores, hoy vamos a presentar a lo mejor de los corrales allá del profesor Claudio Flores, que hoy se hace responsable de esta gran jugada el día de ayer y el día de antier. Vamos a presentarle a cada uno de los jinetes que ya previamente fueron sorteados. El toro se llama el maniático y lo va a jinetear, apretando el lazo, el terco de Apatlaco. Señoras y señores, regálenle un fuerte aplauso. Allá se está acomodando las escuelas. ¡Venga, fuerte aplauso! Allá se fue a arreglar el primer compromiso, señoras y señores. El segundo toro que manda el profesor Claudio Flores se llama la amenaza nocturna y lo estará jineteando el Yuma de Apatlaco. Sí, señor, venga fuerte el aplauso. ¡Venga fuerte ese aplauso! Una gran estrella del jaripeo, señoras y señores, el día de hoy. Así que vamos a ver, nos vamos a ver mañana a aquel lado. Vamos a ver, no se está enseñando el cajón, ¿eh? Es parte de la presentación de Rancho Yudini. Así que no vayan a llamar a los bomberos, porque es parte del show que presenta Rancho Yudini. Tercer compromiso, bretal de lazo. Se llama la sustancia XY. Su jinete, la chiripa de Cuautla, regálenle usted el aplauso. Venga el aplauso, señoras y señores, amigos que están en los reservados de mesa, amigos que están allá arriba en la zona de granos. Por allá le vamos a mandar cordialísimos saludos a la gente que viene llegando hoy en esta noche, señoras y señores, damas y caballeros. Vamos a ver entonces, a presentarle la siguiente jugada. El toro se llama N, el número 4, la sustancia X, la monta pretal de grapa. Su jinete será el consentido de Alotepec. Regálenle usted un fuerte aplauso. ¡Venga, fuerte aplauso! Este chaparrito, señoras y señores, la verdad que vamos a ver el día de hoy, porque viene a condicionación, señoras y señores, damas y caballeros, el quinto toro de la noche. Es apretar de lazo, se llama el taxista Fifi, y su jinete será el cachorrito de Topi. Sí, señor, aquí está Chamacá, aquí está el jinete, venga el aplauso. Regálele el aplauso, señoras y señores, es importantísimo darle un fuerte aplauso, darle esa bienvenida, darle ese valor, darle ese ánimo, ese respaldo a cada uno de los jinetes que sin duda el día de hoy vienen preparados física y mentalmente, y sobre todo vienen con mucha fe, con mucha devoción, para brindar un bonito espectáculo. Señoras y señores, damas y caballeros, el día de hoy presentamos el siguiente compromiso. El toro se llama el número 6, se llama el Tizne, y viene un tremendo jinetazo el día de hoy. Chaparrito de San Miguel y Citlán, aquí está el chaparro, y que venga fuerte ese aplauso. El aplauso para el chaparrito de San Miguel, que el día de hoy no la tiene nada fácil, porque el Disney viene con tono de Rancho Yudini. El toro número 7 lleva por nombre Teorema de Pitágoras, y le ha tocado por sorteo montarlo este muchacho. Sí, señor, el Doradito, este muchacho Doradito de Loma, regálele el aplauso al Doradito. Venga ese aplauso, sí, señor. Así que vamos a ver, Tachuelita, vamos a ver por acá de este lado, señoras y señores, damas y caballeros, el último por acá, el toro número 8, el último mohicano. El último mohicano lleva dedicatoria al Coyotito de la Norma Morelos. Sí, señor, escuela morelense, regálele el aplauso. Aquí está. Allí está el Coyotito, aquí está el jinete. Vamos a ver cómo se van a poner las cosas el día de hoy. Vamos a presentarles el siguiente compromiso, señoras y señores, damas y caballeros. El toro número 9 se llama Centella, y lo estará jineteando por acá de ese lado la cotorra de Apatlaco. Venga fuerte el aplauso para la cotorra de Apatlaco Moreno. Sí, señor, allí estamos, señoras y señores, y vamos a ver, porque el último toro se llama el Cantinero, y aquí está nuestro gran amigo, señoras y señores, aquí está nuestro gran amigo, damas y caballeros,
Digno, fuerte el aplauso para estos grandes amigos que hoy nos acompañan. Era para Cachorrito de Topi, era para Cachorrito de Topi. ¿Cómo estamos? Estamos bien de acuerdo. Regálenle fuerte el aplauso al sonido amigo de ese lado, Santo Domingo, Lutoso, hasta presente, Platachuela. Regálenle el aplauso a la Tachuela. Allá de último momento, dice, llegó tarde, pero llegó tarde, llegaste tarde, compadre, te fuiste a ver el partido de la América, ¿verdad? Ahí, ok, bueno, mis amigos, señoras y señores, traemos buenas noticias, no perdió el América, así que ahorita vamos a estar felices y contentos, damas y caballeros, así que ya está la presentación de los 10 jinetes de compromiso que traemos en esta noche para ustedes. Así que de tal manera, la comisión organizadora se ha dado la tarea de contratar a los grandes amigos del Rancho Yudini, a la jineteada, a la banda, al equipo de sonido, a todos los amigos que hoy nos acompañan, a un servidor, y tenemos un solo propósito: vamos haciendo equipo para buscar el gusto y el contento de todos y cada uno de ustedes. El propósito de la mayordomía es que este 2019 quede en el recuerdo de todos los que estamos participando hoy en esta noche, de tal manera que vamos a echarle todas las ganas del mundo para que las cosas salgan de la mejor manera. Y para favor de descubrirse la cabeza, favor de regalarme su atención, favor de guardar silencio, porque vamos a escuchar el momento más importante del jaripeo. Vamos a escuchar en este lugar, en este ruedo, acá, en la agencia El Molino Huacuapan de León, Oaxaca, esto que es la oración del jinete, esto que es la oración del vaquero, que en esta noche dice: Señor Todopoderoso, Virgen Santísima de Guadalupe, nosotros, tus hijos los jinetes que el día de hoy nos encontramos en este ruedo con rodilla en tierra, no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos nos des el valor y la destreza para poder realizar nuestra monta de este día. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, la música, los ganaderos y el locutor callen y tú nos llames contigo allá, Señor, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos diga: dale puerta, fuera capaz, fuera gente, que vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta ya la he dado por buena. Así sea, venga un fuerte aplauso y venga la diana, que venga primer toro. ¡Vamos! El mal que está hecho, pero sé que no merezco tu perdón. Que lastimé tu corazón y me avergüenzo, fue motivo de tu llanto. Dedica la monta, la primera monta siempre es la más difícil, la primera y la más difícil, así que vamos a ver, vamos a ver de este lado, sí señor, aunque dijo el toro está pretelado, el toro está pretelado, mi jinete, la primera, agua chico de este lado, ahí compadre, amigo, chino, hay gente atrás.
papacito, eso, así como yo, así como yo, eso. Ahí está, señoras y señores, damas y caballeros, vamos a ver la jugada. Vamos a ver la jugada, listo, listo, listo. Y viene la primera monta. Se viene la primera monta, se viene el primer compromiso, atención con la cuartura. ¡Fuerta, señores, fuerta! Ahí está la salida de este compromiso. Ahí está el muchacho, ahí está el piloto con el sombrero en la mano. Con el sombrero en la mano, el toro se llama el maniático. Se llama el maniático, ahí está la jugada. Ahí está la jugada, el sombrero y un filete. Ahora se sueltan las manos con el castigo, el justicia de la bestia. Sigue levantando los cuadriles, ahí está la jugada. Ahí está la jugada buena para el muchacho jinete, señoras y señores. Ahí cayéndole los cabezales, se viene el aterrizaje. Viene el aterrizaje del jinete, regálenle el aplauso. Venga, un fuerte aplauso. Es el terco de Amatlaco Morelos, sí, señor. Es el terco de Amatlaco, señoras y señores. Quedando el primer compromiso, punto para la cuadrilla de jinetes, así que damas y caballeros de este lado, vamos a estar transmitiendo para todos y cada uno de ustedes con los cordiales saludos para toda la gente que está en los reservados de mesa y de este lado mis amigos de Rancho, el máximo a toda la familia. Bien. Y mi baraja jugando. Se llama la amenaza nocturna y ahí nos vamos a ver. Este es el Puma de Amatlaco y ahí está, cayéndole los cabezales, señoras y señores, vamos a ver entonces, porque el jinete está dominando la bestia, el jinete está dominando la bestia, el aterrizaje y el aplauso, el aterrizaje y el aplauso, mi gente, se lo ha ganado el jinete, se lo ha ganado el jinete, señor. Dijo, no señora camioneta, Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas, ya cerquita del salado, rugieron 12 R15, listo el cerrar la puerta, de un momento a otro ya nos vamos a ir señores.
ya se bajó. Venga el aplauso, venga la llena, muchachos de la banda, por favor. Para darme valor, sentado en la mesa, tomando tequila, en tu mesita y a pedirme llorar. Y va a caer, va a caer, va a caer, va a caer el jinete. Y va a caer el jinete, en cualquier momento se va a abrir la puerta. En cualquier momento se va a abrir la puerta, sí señor. ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Allá está el ejemplar de banda! ¡A la banda que va! ¡A la banda! ¡Ya se fue el muchacho! ¡Quítenselo, quítenselo, hombre! Ahí quedó, señoras y señores, la sustancia X sale al primer reparo, se tiende a la vuelta, manda por los suelos el consentido de Alotepec, sí señor. Él lo preparando, como a las 12 de la tarde le dieron muerte a Belardo. También le siguió Liceo, no mataron a Mazamba, hubo soldados heridos. Y es el cachorro, señoras y señores, el cachorrito de Tommy. Y es el cachorro, puerta, puerta, puerta. Ahí está la salida que se cantaba. Y se queda, levanta, levanta, levanta. A la puerta de Andorra, levanta, Andorra. Se va el cliente. Ahí apunta que nos falta. Levanta el pie al otro lado. Está teniendo el sombrero. El cliente tiene la compostura por un momento. Aguas, aguas, chicos, aguas. Ahí se va la segunda salida, señoras y señores. El cachorrito de Tommy está bien sentado. El cachorrito de Tommy está, ya está, ya está. En esta jugada rapidísima de este ejemplar, señoras y señores, damas y caballeros, es el taxista Vivi de Rancho Yudini. ¡Venga el aplauso, señores! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso por este muchacho, Rancho Rita! ¡Este Tommy, sí señor! ¡Qué buena monta!
Yo me despido, mi gente bonita, no sin antes decirles, yo soy el hijo legítimo de mi Sada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¿Sales? Yo antes de irme le doy su horóscopo como cada presentación. Aries, hoy es tu día. Compra toallas. Leo, te quieren cortar la melena piojosa. Tauro, te quieren poner otros cuernos. Cáncer, te llevaste a mi abuelita. Dale, ya me voy, mira, yo ahorita paso hasta sus lugares por una moneda. Una moneda, si les gustó, aquí, regálenme un fuerte aplauso. Que tuve la culpa al perder tus amores. Viene, 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 viene.
extranjero. Este muchacho ya está listo, este muchacho ya está listo, ya está preparado. En cualquier momento se va a abrir la puerta, póngale mucha atención. El toro se llama el Disney, el toro se llama el Disney, el toro se llama el Disney. Y está completamente fuerte, señores, fuerte, fuerte. Ahí está el Disney, se va a la vuelta. ¡Ey! Ahí está el muchacho, ajustando bien la espalda al Disney, señoras, señores, está. Inglesiando frente al cajón de las emociones. Llamamiento de San Miguel, llamamiento de San Miguel. Aquí está la batalla. Esta tremenda bandosa la sala cuerpo a cuerpo, sí, señores. Ahí jugando cerca de los tubulares, allá está el Disney. Se llama Disney y es el Bronco Chulini allá en los cabezales. Vamos a ver los cabezales, mis banderos, sí, señor. Ahí está el aterrizaje. Tiene la bajada del girete, se da por buena la bota. Regálenle usted un fuerte aplauso, regálenle el aplauso. ¡Entra ese aplauso, mi gente! Una salida complicada. Vamos a mandar saludos, dice de la patrona de Agencia del Molino. Vamos a sacar el toro, aguántame de mi banda. Checamos de una vez la rifa. Se vaya de una vez la rifa. Se vaya de una vez la rifa porque estamos ya ingresando el toro allá al rectángulo 9-0. Vamos a ver. Los que compraron su carta, mucha atención. ¿Dónde está Chayín? Señores, qué bárbaro, regálele otro aplauso al ganadero, regálele otro aplauso al jinete, hombre. Qué bárbaro, señoras y señores, la verdad, tremendo jaripeazo, 3 días de jaripeo intenso en el Molino, sí, señor. Vámonos. Señores, qué dorados, hombre, qué jinetazo. Vámonos a la jugada número 9, se llama Centella. Cuando rita la cosita llora.
con la manera de hacerlo, lo como hacerse todo. En la cotorra, en la cotorra, la cotorra, la cotorra, la cotorra, la cotorra. El toro se llama el centella. Damas y caballeros, la jugada, ustedes la acaban de ver, allá están las imágenes en la cámara, allí están las imágenes en la pantalla gigante, para que nadie se pierda ni un solo detalle. Este toro se llama Centella, manda por los suelos a este muchacho, la cotorrita de Matlaco, y vamos a cerrar con un tremendo ejemplar, llamando, señoras y señores, el cantinero. Manda relicario para todos ustedes, ¿saben que sí? ¡Ahora dice más o menos y primo! Señoras y señores, lo que es derecho no da vueltas. Véngase, profe Claudio, véngase al centro del ruedo. Y no solo este toro, es la jugada, son los tres días. Vaya, vaya, tremendos jaripeos. Véngase, Tacholita, al centro del ruedo.